Quirihue, tierra de vientos, ¿cuánto has cambiado desde aquel día en que el gobernador del Reino de Chile, don Domingo Ortiz de Rosas, te fundara en el año 1749? ¿Cuántas cosas has tenido que pasar para que hoy seas la ciudad que eres? Has sido arrasada por fenómenos naturales como los terremotos de 1751, 1939 y 2010. Podemos decir con propiedad que nuestro querido Quirihue ha sido la suma de tantos esfuerzos que unidos han logrado que seas la comuna pujante, económica, social y cultural, la que cada día enfrenta nuevos desafíos para convertirse en un Quirihue mejor y en la próxima capital de la provincia del Valle de Itata. Tal como lo establece los diversos lineamientos, planes y objetivos estratégicos del PADECO, dentro del periodo 2015, la orientación de la acción municipal fue satisfacer las necesidades de la comunidad. Uno de los ejes principales del desarrollo es la educación, y para que ésta sea de calidad, no solo se debe contar con excelente capital humano, sino también con una infraestructura adecuada. Es por ello que durante el año 2015 se realizaron acciones tendientes a mejorar la infraestructura educacional, como el pintado de los muros y cercos existentes de los establecimientos educacionales Escuela E4 Nueva América, Escuela E3 Grumete Cortés, Escuela El Llano y Liceo C1 Carlos Montané Castro. La reparación de las techumbres en las escuelas El Llano y Santa Elena. El reacondicionamiento de las escuelas El Llano, El Pilme y Santa Elena, y la reposición de baños en la escuela El Pilme. En el día de hoy se están ejecutando proyectos relacionados con la reposición y mejoramiento del gimnasio, además de diversas reparaciones en la Escuela 3 Grumete Cortés, reparaciones varias y construcción de un cerco perimetral en la Escuela El Llano. Y la construcción de cubiertas en las multicanchas de la Escuela Santa Elena Nueva América. Todo ello asciende a la suma de 492.225.746 pesos. Producto de la inesperada desaceleración económica que vive el país desde hace varios meses, las oportunidades laborales estables para nuestros habitantes son escasas. Es por ello que la generación de empleo para los jefes y jefas de hogar ha sido una inquietud permanente para el alcalde de la comuna. Es así que se gestionaron iniciativas con la Subdere y se han logrado financiar diversos proyectos de mejoramiento de áreas verdes, construcción de plazoletas en los sectores de El Llano y Jardines del Coiquén, de construcción de fajas de seguridad en diversos sectores y de reparación de escaños y basureros en la zona centro de la comuna, los que se han ejecutado netamente con mano de obra local, lo que ha significado darle empleo mensual a cerca de 55 personas por más de un año. Esto ha sido posible gracias a los aportes de la Subdere y de la Municipalidad de Quirihue, que ascienden a la suma de 189.051.274 pesos. El desarrollo igualitario de nuestra comuna
requiere de una infraestructura moderna y que integre todos los barrios y sectores de nuestra ciudad. Por eso, el compromiso de este municipio de generar iniciativas que propendan a un crecimiento equitativo de la comuna, y este se logra teniendo una comunidad organizada. Es por ello que se construyeron sedes comunitarias en el sector de El Pilme y prontamente se dará inicio a la construcción de la sede en el sector de Pinares. También es muy importante crear espacios de esparcimiento, juego y de encuentro familiar y vecinal. Es así como se construyeron plazas de agua en los sectores de Villa Las Amapolas y Los Presidentes 2, y prontamente se darán inicio a las obras de construcción de un espacio público en calle O'Higgins. Además, se construyeron modernos refugios peatonales, tanto en el área urbana como rural de nuestra comuna, para brindar un espacio acogedor a los habitantes que esperan locomoción para transportarse hacia otra ciudad u localidad. Porque los desafíos son muchos, el departamento de SECPLAN debe contar con el personal necesario para que apoye técnicamente su labor como ente planificador. Razón por la cual, a través de fondos de la SUBDERE, se logró la contratación de 5 profesionales que son 2 arquitectos, un ingeniero constructor, un ingeniero civil y un ingeniero geomensor, quienes han elaborado los aspectos técnicos para la presentación de proyectos de saneamiento básico en los sectores de Lomas de San Damián, Los Remates, La Feria, Lomas del Coiquén y El Recreo, dejando ingresados a los respectivos organismos estatales las carpetas con los correspondientes proyectos. Lo anterior asciende a la suma de 416.028.391 pesos. Para resumir, la inversión apalancada por el Departamento de Planificación Municipal en el año 2015 asciende a la suma de 1.122.572.068 pesos. La estrategia regional expone que se debe incrementar la creación de valor en la región del Biobío, desarrollando y atrayendo iniciativas con alto potencial de crecimiento, las que mediante prácticas de innovación y emprendimiento generen bienes y servicios para acceder a nuevos mercados. Es por ello que durante el año 2015 se diseñó la construcción de una media luna en el complejo deportivo escolar y la reparación y mejoramiento de nuestro mercado municipal. Estas iniciativas se encuentran postuladas para ejecución durante el año 2016. Otra estrategia regional dice relación con generar un proceso de recuperación, mejoramiento y consolidación de las áreas verdes, espacios públicos y comunitarios mediante la gestión y ejecución de proyectos por parte del municipio y de la comunidad organizada. Es por ello que durante el año 2015 se diseñó la reposición de la Plaza de Armas, que actualmente se encuentra financiada para la ejecución durante los años 2016 y 2017 por un monto aproximado de 702 millones de pesos.